Bueno, vamos a ver eh, lo que es la búsqueda binaria, eh, utilizando lenguaje C, obviamente. Pero para poder utilizar eso necesito ahí este, manejar arreglos y necesito que esos arreglos estén ordenados. Entonces lo que vamos a hacer ahorita para, para comenzar es crear unas funciones para, primeramente, crear arreglos de una longitud arbitraria y, y luego este, llenar esos arreglos con datos así al, al azar. Entonces vamos pues a trabajar con esa parte y, eh, y bueno, vamos a escribir primero la función main aquí para ir viendo lo que lo que vamos a hacer. En este caso la voy a dejar como void, la, la función main. No, este, no, a, no voy a requerir, a requerir argumentos. Y algún día prometo que voy a hacer un video sobre por qué debe llevarse con cero. Entonces. Bueno, ya tenemos este tema de, de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero que nada? Este... Eh, vamos a, a pedir la, el tamaño del arreglo. Antes que nada. O sea, este. Entonces vamos ahí a ir a, a pedir este... A pedir el tamaño del arreglo. ¿Sí? Ya vamos a tener esa, esa cuestión ahí. Y luego, ya que... Ya que tenemos el... Ya que vamos a tener el tamaño del arreglo, lo que sigue, pues va a ser crear ese arreglo. Vamos a, a declararlo igual, vamos a ponerle datos enteros sí. y vamos a llamarle arreglo. Pues ese arreglo y va a ser igual a crear arreglo, crear arreglo de este de ese tamaño, no este de tamaño n. Luego, lo que sigue es que este arreglo lo vamos a tener que ordenar ahorita vamos a ver qué algoritmo de ordenamiento vamos a, a qué, qué algoritmo de ordenamiento vamos a, a utilizar para eh, eh, sí, pues para ordenar ese arreglo porque para que la búsqueda binaria funcione los datos deben de estar ordenados vamos a ordenar ese arreglo entonces. Y es más, y de hecho por aquí, no, no es cierto, no es, la, no es la parte de ordenar, vamos, primeramente necesitamos llenar ese arreglo, necesitamos llenar ese arreglo de este, de tamaño n, ahí está, llenar ese arreglo de tamaño n, y luego, ya que, se, ya que ese arreglo está lleno, vamos a mostrar ese arreglo, ajijo, este... Vamos a mostrar ese arreglo. Y ahora sí vamos a ordenar ese arreglo. Entonces, voy a copiar esta. Porque va a ser muy este. Ordenar ese arreglo. ¿Por qué no? De una vez. Ya que estamos. Ya que está ordenado. Vamos a pasar a mostrar el arreglo. Y ahora sí. Este. Eh, hacer la búsqueda binaria. Entonces aquí con un do while. Vamos a... No con un dual, vamos a hacerlo con una... Vamos a hacer un ciclo infinito aquí. Vamos a hacer un ciclo infinito donde vamos a estar pidiendo el... El dato a buscar. Vamos a pedir ese dato. Y una vez que tengamos ese dato, lo que vamos a hacer es realizar la búsqueda vamos a realizar la búsqueda binaria sobre ese dato, entonces vamos a ponerle aquí buscar buscar ese dato y ese ya lo vamos a hacer dentro del arreglo, entonces el arreglo es de longitud N y vamos a ponerle que busque ese dato en particular. Bueno, ya es, eso es lo que va a hacer nuestro programa en términos generales. Y pues vamos a, a pasar a escribir las funciones eh, para. Para. Sí, para. Pues para el funcionamiento de nuestro programa. ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver cómo se le hace para pedir el tamaño de un arreglo. Bueno, no, lo que voy a hacer es que primero voy a crear todos los prototipos de función. Y ya una vez que tenga listos los prototipos, ya paso a, a hacer la a escribir cada función. Entonces en este caso, pedir arreglo va a requerir un dato tipo size_t y luego llenar arreglo no va a regresar nada, no va a regresar nada esta función, pero me va a pedir un tipo de datos size_t y y me va a pedir un un arreglo de enteros. Ahí está. Luego estas funciones son muy parecidas, así que voy a copiar el, voy a copiar el prototipo de función. Entonces ya tenemos el llenar arreglo, vamos a tener mostrar arreglo. Luego del de mostrar arreglo sigue el de ordenar arreglo y mostrar arreglo otra vez y buscar dato, es a pedir dato y buscar dato. En este caso El de pedir dato pues va a ser muy parecido a este, va a vamos a, a no va a pedir nada, no va a tener estos parámetros pues, y este va a, a regresar un valor entero y ya por último la parte de eh, buscar dato, déjame copiar copio el nombre y vamos a poner el encabezado, el, el prototipo de la función, no va a regresar nada, buscar dato. Y aquí que va a ser este n, pues es de tipo a este. Este arreglo, pues es este un apuntador enteros. Y dato va a ser un entero. Ahora sí vamos a escribir la función para cada, para cada una de estas. Ya el cuerpo de, esta, de cada una de estas funciones. ¿no? La parte de pedir tamaño, pues, vamos a tener entonces el tamaño. El tamaño de que vamos a utilizar y vamos a pedírselo al usuario lo que pasa es que aquí voy a aprovechar para hacer una validación con do while porque como en un arreglo no puede haber negativos o sea el tamaño de un arreglo tiene que ser mayor que cero forzosamente entonces vamos a ponerle que mientras voy a ofrecer aquí mientras el tamaño no sea mayor que cero voy a estar haciendo esto de aquí sí aquí está la condición no mayor a cero. Vamos a ponerle aquí su printf. Para que nos diga, ¿no? Este, dame un dato. Dame el tamaño del arreglo. Dame el tamaño del arreglo. Aquí... Epa, es que traigo mi teclado en dos idiomas. Ahí está. Dame el tamaño del arreglo. Y aquí vamos a poner el scanf. Para... Para el... Leer ese dato, ¿no? Es un 6T, se me parece que es un long. Entonces vamos a ponerle un %ld. Ahí pedimos ese dato, le ponemos one person tamaño. Y luego vamos a poner aquí que si el tamaño del arreglo es inválido, pues bueno, ya este. De hecho, aquí vamos a copiar esta condición porque va a ser la misma. Y en el caso de que esto ocurra, pues vamos a decirle al usuario que es que es que necesita corregir, ¿no? Este, el tamaño del arreglo. El, el tamaño del arreglo debe ser mayor a 0. Y ahora sí, ya tenemos esa, esta función de Te valida ahí el, el, el dato. Y esto lo voy a estar haciendo mientras, mientras eso pase ahí y ya. Aparte aquí de eh, el tamaño, pues eh, el tamaño del arreglo pues ya ser regresa y a la luego luego si sí esta parte esta función la de crear la de crear arreglo, pues esa es esa va a ser sencilla. que va a ser crear arreglo? Vamos a hacer uso de la función este vamos a hacer uso de la función de la función caloc esta pues realmente lo puedo haber hecho allá arriba en main, ¿no? Directamente, no es que me quise ver medio fresón aquí Y vamos a ponerle pues que me regrese cierta cantidad ¿De qué tamaño? Del tamaño de el eh, Calog. Vamos a hacer este n casillas del tamaño de un entero Y ya con eso pues ya devolvemos aquí aquí ya para crear el arreglo ya listo luego si sí, la parte de llenar arreglo esta parte aquí ya recibe el tamaño que va a tener el arreglo y el arreglo en sí así que aquí lo voy a llamar n y aquí lo voy a llamar a y entonces pues ahora sí esto lo vamos a recorrer bueno primero que nada Necesito crear una serie de números pseudoalatorios. Entonces, para eso voy a crear la semilla. Este. Del número aleatorio. S rand Aquí voy a utilizar la función time. Porque esta pues me va a regresar siempre. Me va a regresar siempre un valor diferente cada vez que se invoque. Entonces, de esa manera siembro semillas diferentes. Para la serie de números pseudoalatorios. Entonces aquí desde. Desde igual a 0 Para cada elemento del Para cada elemento del arreglo Mientras n sea, no perdón Mientras si sí sea menor que n Vamos a estar llenando Cada casilla Con un este Con Cada casilla del arreglo pues la vamos a llenar Con una, con un valor aleatorio Y vamos a invocar la función rand Y ya está, lo que pasa aquí es que Esta función si sí me, me va a, me va a regresar números con de entre 0 y un número tan enorme el, el, entero, el entero más grande que, que se pueda representar para trabajar con esta parte entonces lo que voy a hacer es hacer un, un truquito vamos a multiplicar n por 4 para que ahí más o menos cree una dispersión entre 0 y digamos si hay 10 elementos entonces me va a crear eh, números aleatorios entre 0 y 39. Incluyendo al 39. ¿sí? De esa manera, pues allá este. Puedo. ¿Cómo, cómo, cómo se dice? O sea, que, que no me repita tanto los números. Pero que tampoco me ponga números tan enormes. Ya de esa manera. Para 10 elementos. Números comprendidos entre 0 y 39. Inclusive ya es más manejable. Ya tengo ahí la parte entonces de llenar arreglo. Ya la tengo lista. Y sigue la parte de mostrar arreglo. Aquí para mostrar un arreglo, pues simplemente lo vamos a recorrer, ¿verdad? Y utilizando el mismo ciclo for. Aquí vamos a ponerle N. Aquí vamos a ponerle A. Y este. Y con el mismo ciclo for. Desde a igual a 0 Hasta. Hasta n, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí este printf, vamos a ponerle entonces por e%, ciento, el arreglo es de puros enteros, ¿verdad? Así que voy a poner por ciento de, voy a poner un, un, una coma para separar cada valor. Aquí entonces vamos a poner A ah, y este, la posición y ese es el valor que queremos poner. Por último, nada más vamos a poner aquí, voy a aplicar un truco, voy a utilizar caracteres de escape, voy a poner dos secuencias de backspace para que me borre este espacio y me borre esta coma y luego ya me ponga eh, un enter, una línea nueva para que me borre esa coma que está además ahí. Ya con eso ya tenemos la parte que me va a mostrar un arreglo. Eh, sigue entonces la parte de ordenar arreglo. Pero mientras, voy a poner una. Vamos a poner un, una pausa aquí. Porque primero queremos ver que haya hecho todo lo demás bien. Como el programa va a ser un poquito largo, pues conviene hacer ahí una pequeña pausa para. Eh, pues, sí, pues para ver que hasta lo que hayamos escrito hasta el momento esté bien. Así pues vamos a poner búsqueda make, búsqueda binaria. Y pues bueno, compiló sin errores y vamos a correrlo. Búsquenme también, también el arreglo. 10 elementos. Y aquí me pone 8, 33, 34. Me pone esos 10 arreglos. Y por qué no me está poniendo el, el. este backspace. Pues no sé. Y eso me molesta. Pero aquí lo que voy a hacer entonces es que voy a ponerle que lo haga hasta n-1. Y aquí entonces, pues, si no le gusta, pues, lo voy a poner pues así. Que me imprima a posición A. N-1. ya con eso ya va a imprimir todo. Hasta el final. Y ya sin el problema de la. De la coma 10. Y ahí están. Ya los datos ya se ven bonitos. Entonces. Bueno, continuemos pues con la parte de ordenar arreglo. Voy a copiar esta cosa de aquí y vamos a poner este comentario aquí. Para utilizar el ordenar arreglo, no voy a hacer un algoritmo de ordenamiento. No me voy a poner a programarlo ahorita. Lo que voy a hacer es utilizar una función que ya tiene el lenguaje C que eh, hace la. que realiza ese ordenamiento. Y de, hecho lo, y de hecho lo hace Utilizando QuickSort y Para eso eh, eh, Vamos a utilizar aquí La página del manual Por la función se llama QSort Aquí este Aquí me explica que Tenemos eh, Base, la cantidad de miembros Y luego El A ver esto era El, el arreglo que se va a utilizar la cantidad de miembros que va a tener el arreglo la, el tamaño que va a tener el, el arreglo si mal, el tamaño que va a tener cada elemento si mal no recuerdo y la función con la que se va a comparar el porque este lo que hace es que es capaz de es capaz de de ordenar arreglos del tipo que sea de hecho aquí me me, me trae algunos algún ejemplo para ver cómo se utiliza esa función. Entonces aquí le mando el arreglo. Aquí le mando la cantidad de arreglos que va a tener. De qué tamaño va a ser ese arreglo. Y luego aquí cómo voy a. cómo voy a, a comparar los datos. Para determinar este. cuál es mayor que otro. Entonces vamos a. Voy a hacer eso de ahí. Eh, bueno, eh, vamos a ver cómo se va utilizando esa función. Vamos a poner entonces QSort. Vamos a decirle que eh, eh, base, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí vamos a ponerle la cantidad de elementos. Vamos a llamarle n y al arreglo le vamos a llamar a. Aquí entonces base, pues es el arreglo que quiero ordenar. Vamos a poner el arreglo que quiero ordenar. Luego la cantidad de elementos, que es, si sí, mal no recuerdo, checando la definición de la función, es este... Aquí me fui muy abajo. La cantidad de miembros que tiene el, el, el elemento, vamos a ponerle size of y, y cada elemento es, del, es de, del tamaño de un entero. Lo que sigue es que le tengo que mandar un apuntador a la función con la que quiero ordenar. Así pues, vamos a este. Vamos a, a poner la función de comparación. Vamos a poner aquí compara. Esa es la función con la que yo quiero comparar los datos. Mm, la voy a escribir aquí arribita Esa función de compara. Entonces, esta va, va a tener un entero. <coughs> aquí, como está, como está, como debe estar declarada esa función, si sí es muy específico. Eh, de hecho, aquí me trae esta, aquí me dice esta, esta idea de que este, el, el encabezado de la función debe ser así. Sí, eh, deben de ser puros apuntadores de tipo void. Epa, no me copió el dato aquí, le eh, puse control C me parece, voy a copiar este, la función compara, copié, sí, entonces bueno, aquí decíamos que es int, sí, es int y lo vamos a llamarle compara, a esta entonces voy a pegar aquí los datos, aquí pues bueno, puntero 1, puntero 2, voy a utilizar esa, esa misma nomenclatura de ahí. Voy a basarme en el ejemplo que, que viene aquí. Y luego lo voy a lo voy a explicar. ¿sí? Aquí utilizar la función de comparación. En este caso no vamos a utilizar nosotros esa. No, de hecho, esta no nos va a servir del todo. No nos va a servir del todo. Va, vamos a hacer nuestra propia versión. Vamos a tener entonces el valor A. Eh, o vamos a ponerle valor 1. Este va a ser un entero. Y este sí va a ser igual entonces. Al valor que exista en P1, aquí lo que estamos haciendo es un bueno, mejor este vamos a ponerle así: eh, un apuntador, sí. Voy a hacer un casting implícito para, comparti para, para compartir para eh, convertir este apuntador Void, este apuntador genérico. Aquí hacemos un casting implícito para convertirlo a apuntador entero voy a hacer lo mismo para ambos ¿sí? Int, aquí vamos a ponerle valor 2 y este este va a ser igual a p2 los nombres pues pueden ser aquí cualquiera no eh, este pueden ser cualquiera no le hace ok lo que vamos a hacer aquí es Bueno, lo voy a hacer con un if este, Lo voy a hacer con un if maya, Más amplio Aquí lo que vamos a hacer es que si b1 Es este Es menor Que el valor que hay en b2 O sea ya convertido entero Aquí vamos a regresar Menos 1. De lo contrario Si Porque es si no, puede este que puede que sea este me, igual o mayor. Entonces vamos a ver si no es mayor. Si B1, entonces es mayor que el valor 2. Va a ser sin llaves. Hoy no tengo ganas de poner llaves. Aquí, este, entonces vamos a regresar. 1. Ya había puesto el ratón. En caso contrario, si no es menor y no es mayor, entonces sabemos que es igual, entonces en ese caso vamos a regresar un 0. Ya tenemos lista la función con la que se comparan esos datos y aquí la función quicksort. Ya le mandamos el arreglo que queremos ordenar, la cantidad de elementos, qué tamaño va a tener ese elemento y la función que voy a utilizar para compararlos. Voy a ver, vamos a ver si la si la lo que llevamos hecho hasta ahorita es funciona y aquí me está ay sí 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 sí, sí lo siento lo siento lo siento es que te, yo lo que necesito almacenar aquí es la dirección de memoria no el valor por eso es sin asterisco ok y iniciación discard con call for ah sí 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 bueno lo que pasa es que ya sabes, ¿no? Lo declaré aquí como constante. Entonces, en teoría, pues aquí también lo debería de declarar como. como constante. Y, pero eso ya es un warning. Pero bueno, vamos a hacerle caso. Para no vernos tan. tan trochos ahí. Ándale, ahí está. Entonces vamos a ver si sí está funcionando la parte de. De. De ordenar los, los datos. Realmente yo, como doy clases de esta materia. Eh, esta función nunca la uso. O sea, yo explico cómo funciona el algoritmo de QuickSort. Más esta función, usarla, la he usado muy poco. Vamos pues a. a un tamaño del arreglo. 10 elementos. Aquí está. Entonces, el arreglo desordenado. Y aquí está el arreglo ya ordenado. Entonces ya tenemos lista la función de. La función de. Este de, de ordenar arreglo. Ya funciona. Así pues vamos a. A. Aprobar o a escribir primero la función de primero la de pedir dato, que esa pues está súper sencilla. Y este que De hecho estas ya, mira, para no irme hasta, hasta mero abajo, estas ya las voy a ir poniendo aquí. Pedir dato. Y bueno, vamos a ponerle aquí printf. Este dime que este número buscas. Dime qué número buscas, y vamos a aquí con scanf nada más. Así, int num, vamos a pedir ese número, ¿no? Aquí por ciento de y num, ahí ya lo pedimos. Y vámonos pues a este, ya que lo pedimos, ahí no hay que validar nada, vamos a regresar ese número. Sí, estas funciones las estoy escribiendo así para no saturar main. Main, la función main casi siempre lo único que te voy a decir es qué hace el programa, más no entrar en los comos Aquí ya esto, aquí se ve exactamente cuál es el guión que vas a seguir y aquí ya se ve ya el, los detallitos, ¿no? Sigue la parte entonces de buscar dato y vamos a trabajar entonces en esa función de buscar dato igual no me voy a ir hasta abajo lo voy a escribir siempre aquí al final buscar dato cómo buscamos un dato todavía no me voy a meter en ese tema de este de, todavía no estamos programando la función de búsqueda binaria sale vamos a dejarlo hasta aquí eh, vamos a poner a y y aquí es el dato que vamos a buscar verdad bueno vamos pues a poner que aquí eh, vamos a poner una variable resultado resultado y este resultado va a ser igual a, a vamos a poner buscar binar uh, sí buscar b vamos a llamarle buscar o búsqueda binaria búsqueda binaria vámonos búsqueda binaria a la búsqueda binaria nosotros le tenemos que pasar de dónde a dónde tiene que hacer la búsqueda en este caso la búsqueda la tiene que hacer desde la posición 0 hasta la posición final del arreglo, que es n-1. Y luego mandarle el arreglo que queremos ordenar y qué dato queremos buscar. ¿sale? Ese es el detalle que debe tener la búsqueda binaria. Tenemos que explicarle de dónde a dónde va a ser la búsqueda. Luego vamos a validar el resultado. Si el resultado si el resultado es es mayor a menos 1 entonces vamos a asumir que sí encontró el valor entonces vamos a ponerle aquí printf este el dato que buscas está está en la posición en la posición fulana de tal cual será vamos a ponerle el por ciento de y vamos a mandarle entonces el resultado. El resultado de la búsqueda. En el caso de que el resultado no sea mayor que menos 1, menos 1 lo vamos a usar como una especie de, de, estado, de estado de error. Entonces vamos a ponerle aquí que, el result, que ese dato no se encuentra. Ese dato no existe. La búsqueda binaria es tan buena que sí podemos decir que el dato no existe en verdad. Bueno, ya está esta parte. Vamos entonces a hacer la búsqueda binaria. ¿Cómo va a ser? La voy a explicar de dos maneras diferentes. La voy a explicar de la forma recursiva y de la forma y de la forma iterativa. Entonces, esto lo vamos a buscar desde A hasta B. Este pues va a ser el arreglo que nosotros vamos a buscar y, y el dato que queremos nosotros tener aquí. En este caso estos son de tipo 6 Son de tipo... Es el tipo de dato que utilizamos generalmente para indicar el tamaño de algo, ¿no? Bueno, vamos a escribir esa función acá abajito y... Venga. Ok, lo primero que vamos a hacer es validar. Que no hayamos llegado a una condición. Eh, a una condición incierta. O sea, una condición donde ya sabemos que el dato no va a existir. En este caso, si A es mayor que B, quiere decir que los índices ya se cruzaron. Entonces vamos a regresar a un valor falso. Menos 1 en este caso. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, si el dato que yo estoy buscando es mayor. Ah, pe, 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 aquí tengo un detallito. Este le, va, le voy a llamar A mayúscula. Y este, bueno, esto no es necesario que lo ponga aquí. Ahí está, ya, el problema resuelto. Si el dato que yo estoy buscando, ah, me está faltando otra cosa importante. Eh, necesito sacar el promedio. Necesito sacar el promedio de A y de B. Esto va a ser igual a A más B entre 2. Siempre nos vamos al. al a la parte media del arreglo, entonces si el dato que yo estoy buscando es mayor que, la mit, que el punto medio del arreglo, entonces lo que tengo que hacer es regresar lo que se encuentre. Búsqueda binaria, porque posee búsqueda binaria. O sea, es, es, es búsqueda binaria. Vamos a ver si aquí... Búsqueda binaria, búsqueda binaria. Y me faltó ponerle... Perdón chicos, ya es tarde aquí, estoy cansado, ha sido un día pesado, pero eh, vamos a seguirle. Entonces vamos a regresar lo que regrese la búsqueda binaria, pero de dónde a dónde. En este caso nosotros lo vamos a hacer. Como sabemos que es mayor que C, lo vamos a hacer desde la posición C más 1 hasta la posición B. Y, eh, pues obviamente lo tenemos que buscar dentro del arreglo. Y es el mismo dato el que estamos nosotros buscando. Entonces ahí eh, lo que regrese esta búsqueda ahora se va a buscar en, en la mitad derecha del arreglo. Y lo que regrese esa búsqueda es lo que la función va a regresar en este punto. Tenemos la otra opción. De que. El dato que yo esté buscando. yo Lleve a decir la palabra con P. Pero igual, da igual. Ni siquiera cobro. Así que puedo decir las palabrotas que yo quiera. Al cabo no me desmonetiza nada. Porque no cobro. No gano dinero aquí. Entonces, este. Bueno, vamos a ver este. Este tema. Aquí. Vamos entonces, si, si el dato que estoy buscando es menor que el dato que está en la mitad del arreglo, entonces lo voy a buscar en la mitad izquierda del arreglo. Entonces lo voy a buscar desde A hasta C-1. ¿Te fijas? Aquí estoy buscando de la mitad para adelante y aquí voy a buscar de la mitad para atrás. Si el dato que estoy buscando no es mayor y no es menor, ¿qué significa eso? Pues significa que ya lo encontré. Y voy a regresar esa en la, la Voy a regresar la posición en la que estoy. Ya está listo. Esto es este. Utilizando recursividad. Y, y bueno, vamos a, vamos a probarlo. A ver qué tal. A ver qué tal funcionaba. Déjenme, dejo aquí la función. Que era la función que veníamos a ver. En un, en un momento, en, Desde un principio. Que era la búsqueda binaria. ¿no? Y. Vamos a construir. ¡Ah, ¡Oh, hijo de su qué! Ah, <laughs> sí. Lo siento. La búsqueda binaria me va a devolver una posición del arreglo. Tiene que devolver algo. Me disculpo. Y ahí está, búsqueda binaria. Y ahora sí. Ya está, sin errores. Y vamos a, vamos a probar la búsqueda binaria. Vamos a hacer un arreglo de 10 elementos. Pero pueden ser los que sea, ¿eh? o se le puedo poner, no sé, 13 elementos de la buena suerte. Entonces aquí ya tenemos nuestros, nuestro arreglo ordenado y vamos a buscar algún número. Vamos a buscar el número 47. Vamos a poner, estoy buscando el número 47 a ver si existe. Nos vamos a poner que no sé. Y me dice que el dato que buscas está en la posición 11. Vamos a ver: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está en la posición 11. Eh, si busco otro, por ejemplo, no sé, el 22. Ahí el detalle es que me va a encontrar lo primero que vea, ¿eh? Me dice que el dato está en la posición 2. 0, 1, 2. Y pues sí, ahí está. O sea, ese es el detalle con la búsqueda binaria. O sea, va a encontrar lo primero que haya. Dime qué número buscas. Por ejemplo, vamos a buscar el 35. A ver. El 35 no está. ¿Sale? No está el 35. Pero lo voy a querer buscar. A mí dice que ese dato no existe. Entonces, esa búsqueda. Pues ya está lista, ¿no? Y esto es utilizando recursividad. Hay otra forma de hacerla. Eh, que es utilizando ciclos. Pero por lo pronto ya vamos a. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y, y bueno, si. Si todavía no te vas. Lo que voy a hacer. Es que esta función ahora. La de búsqueda binaria. La vamos a hacer. Pero utilizando la que viene integrada en lenguaje C. Pero eso ya lo voy a hacer en el video que sigue. Así que por lo pronto ya le voy a cortar aquí. Y este pues espero que este video te haya servido. Y nos vemos. Entonces, donde se apaga esto. Y nos estamos.